Muy buenas noches y bienvenidos un martes más aquí a la Noche de Silvia. Además, hoy un día muy especial que desde aquí queremos felicitar a todos los Josés y a todos los padres, los que están y los que no están, que seguro que nos están viendo desde algún sitio, felicitarles desde aquí. Y nosotros vamos a comenzar hoy el programa con un regalo, porque para nosotros esta primera entrevista que os vamos a mostrar es un regalo. Vamos a tener con nosotros a Pancho Varona, que lo tendremos este viernes también en el Cielo Gira. Comenzamos con el programa. Bueno, nosotros tenemos hoy el placer de poder hablar con Pancho Varona, un compositor y músico en el cual ha hecho y ha compuesto muchísimas canciones a muchos artistas con nombre, y ahora él, como buen artista que es, también camina en solitario mostrándonos no solamente esas músicas que compone y esas canciones que compone, sino también de una manera especial, ¿verdad? Muy buenas noches, Pancho Varona. Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Muy bien, yo no me considero artista, yo me considero músico. Me gusta mucho más la palabra músico. Te lo agradezco mucho, ¿no?, que me llames artista, pero para mí es una palabra muy grande. Yo prefiero considerarme músico. Bueno, pues para nosotros yo creo que eres un gran artista y un gran músico, y por eso es un placer el poder tenerte aquí esta noche, en la Noche de Silvia. Bueno, y después de contarnos la pasión que tienes por la música, ¿cuándo comenzó tu pasión por la música y cómo supiste tú que podrías componer esas canciones? Bueno, yo, mi pasión por la música empieza siendo yo muy pequeñito, ¿no? En mi casa había mucha música siempre, ¿no? Mi madre y mi hermana compraban discos y yo los escuchaba, los devoraba más que escucharlos, ¿no? Luego me pusieron un profesor particular de guitarra y ahí empecé a tocar la guitarra pues con 9 o 10 años, creo. Y ya ahí eso, de repente me abrió un mundo nuevo, ¿no? Empezar a tocar un instrumento de chico y empezar a amar la música de chico, empezar a escuchar a los Beatles de pequeño o a Serrat de pequeño en mi casa, ¿no? Eso me abrió un mundo nuevo y yo en esa época decidí que ojalá pudiera dedicarme a la música. Lo que pasa es que nunca pensé que lo conseguiría. Siempre pensé que acabaría siendo funcionario del Estado. Y mira, soy músico. Bueno, porque has dicho que los Beatles además son un grupo de música muy inspirador para ti, ¿verdad? Los más. Yo todos los días escucho a los Beatles, todos los días. Me hacen feliz. Esta mañana estaba, mientras paseaba mis perros, estaba por los parques de Aravaca escuchando Beatles, y ayer entré en un podcast que tenemos unos amigos que se llama El Quinto Beatle. En fin, los Beatles son una especie de obsesión para mí. Y es la música que más me gusta, aunque me gustan muchas músicas, ¿eh? Pero Beatles siempre está por encima de todo. Ahora que dices que te gustan muchas músicas, ¿qué opinas de la música que ahora se escucha? ¿Cómo componen esas canciones? ¿Qué opinas? Hombre, yo prefiero la que yo escuchaba, la que yo compraba o la que yo consumía cuando era más joven. A mí la música de los 60, de los 70 me encanta, me parece que es maravillosa, ¿no? Incluso de los 80. Luego ya todo cambió, ahora cambió la industria, cambió la forma de hacer música, de grabar discos, de vender discos, cambió todo, ¿no? Yo no estoy en contra de nada, me parece bien la música que se hace ahora. Yo no la haría, pero no me gustaría ni menospreciarla ni hablar mal de ella. Creo que cualquier música es válida y simplemente lo que hago es no consumirla, pero yo no soy muy fan de la música que se está haciendo ahora. Pero sí, estoy a favor de todo tipo de músicas, entonces yo sería capaz de intentar hacer un reggaetón elegante, por así decirlo, me encantaría. ¿Pero te encantaría hacerlo y lo tienes en mente el poder hacerlo o simplemente porque...? Lo tengo en mente, pero lo que pasa es que no sé por dónde arrancar todavía. No sé cómo empezar, si por una letra o por un ritmo o por una música o por una frase o por un verso o por un... No sé por dónde arrancar, pero me gustaría intentar una faceta que fuera una especie de reggaetón diferente, ¿no? Más con una especie de música más clásica y un ritmo moderno como es el del reggaetón. Bueno, y además, como dices, seguramente, aunque no sea una música que consumas en exceso, seguro que la música de ahora también la escuchas, porque aprenderás también, sí, de muchas cosas. Claro. Zeta Tangana, yo sé que también, ¿no?, te parece que está muy bien el trabajo, sí, que realiza, ¿verdad? Claro, yo escuché el disco madrileño de Zeta Tangana con mucho interés y me pareció muy valiente. A mí la valentía en la música me parece una cosa muy importante, porque la música muchas veces llega a ser aburrida porque la gente no le pone demasiada imaginación, creo.
bajo mi humilde punto de vista. En cambio, C. Tangana desborda imaginación, ¿no? Da igual que cante mejor, que cante peor, él compone muy bien, arriesga mucho y es muy valiente. Y para mí eso es muy importante en música, más que uno toque la guitarra mejor o peor, que uno cante mejor o peor, eso me interesa menos. Me interesa más la gente que arriesga y que es valiente, y Tangana es muy valiente. Bueno, y cuando tú, Pancho Varona, te pones a componer una canción, claro, cada artista te puede decir o es para una persona o tú se la ofreces, ¿en qué te inspiras? Ya no solamente los Mira, Beatles. claro, cuando Joaquín Sabina y yo hacíamos alguna canción para algún artista, teníamos un encargo. Joaquín decía que era un traje a medida. A eso lo llamábamos trajes a medida, ¿no? Cuando se trabaja para otro, le llamábamos un traje a medida. Cuando trabajamos para nosotros es diferente, hay más confianza. Entonces, yo que sé, estamos más abiertos. Cuando tenemos que hacer una canción, por ejemplo, o teníamos que hacer una canción para Ana Belén, nos teníamos que meter un poco en su piel para saber qué tipo de voz tenía, qué tesitura tenía, cómo llegaba de alto y de bajo con la voz, en fin, una serie de cosas, o para Miguel Ríos o para Ana Torroja, quiero decir, ¿no? Para cualquiera de esos artistas grandes, yo siempre me metía un poco en su piel a ver qué tipo de canción le podría gustar o le podría ir bien a esa persona en ese momento. Es un traje a medida. Pero aunque sean trajes a medida, seguro que habrá momentos en los que estés en un momento de tu vida, en una situación, y te venga una inspiración de decir, esto me demuestra una canción, ¿no? Claro, sí, de repente. Ahora tenemos la ventaja de tener estos teléfonos inteligentes que, en cuanto compones algo, vas por la calle caminando, lo puedes grabar en un momento, en una nota de audio, o se te ocurre un verso brillante, una letra, lo que sea, y lo apuntas en tu nota del teléfono. Entonces, ahora eso es más fácil. Hacer una buena canción sigue siendo igual de difícil que antes, pero tener acceso a los medios para recordar lo que se te ha ocurrido, o para es mucho más sencillo ahora, ¿no? Lo que pasa es que sea buena es lo complicado, ¿no? Eso te iba a preguntar, de todas las canciones que has compuesto, seguro que tienes alguna que es especial para ti. Hombre, sí, con Joaquín Sabina hice algunas que me llegaron mucho al corazón, ¿no? Una de ellas se llama Ruido, que hicimos con Pedro Guerra también. Otra se llama Peces de Ciudad, que hicimos Joaquín y yo. Yo hice una con mi hermana para Luz Casal, llamada No Me Importa Nada, que también tuvo mucho éxito, que también estaba Manolo, guitarrista de Viceversa, en la composición. Siempre suelo componer acompañado, casi siempre, casi nunca solo. Siempre estoy bien rodeado de la gente talentosa con la que me he rodeado, de la que me he rodeado siempre. Entonces, hay canciones que han llegado un poquito más lejos o que me parecen especiales. Por ejemplo, esas tres me parecen muy especiales. Y cuando compones y estás componiendo, al final tienes todo tu sentimiento. ¿Has llorado alguna vez cuando las estás componiendo o luego cuando las has escuchado, las canciones que has compuesto? No, he llorado escuchando música, pero no la mía. He llorado escuchando música, pero no la mía. Es verdad que me he emocionado mucho y que se me ha puesto la carne de gallina, tocando, cantando cosas que se me habían ocurrido. Es verdad que se me ha puesto la carne de gallina y me he emocionado. Tanto como llorar, no. Llorar, he llorado con canciones en momentos muy determinados, muy importantes para mí, y ninguna era mía, creo. Bueno, pero es que la música también nos lleva a muchos momentos, es como los olores. La música nos recuerda a momentos, nos recuerda a una persona y la verdad que tú, bajo tu humildad, puedes decir que eres un músico, pero artistas y compositores como tú son los que nos hacen llegar Muchas a gracias. nosotros a esas emociones, ¿no? Muchas gracias. Yo pienso que la música es muy importante en la vida de todas las personas, no solamente en la de los músicos, en la de los artistas, en la de los técnicos, en la de los guitarristas. En la vida de todas las personas la música es algo importantísimo. Te levantas con música o tarareando algo, te pasas el día escuchando melodías, musiquillas. Cuando coges el tren, cuando llegas a casa y ves un anuncio, cuando tarareas algo en la ducha, silbas, quiero decir, la música nos acompaña constantemente, ¿no? Y yo poder dedicarme a ello, la verdad es que me parece que soy una persona con mucha suerte por poder dedicarme a intentar hacer feliz a la gente, al mismo tiempo hacerme feliz a mí mismo, claro. Bueno, yo creo que eso es algo muy importante y de ahí se ve también el trabajo que realizas, de que lo haces de corazón, no solamente por ti, sino para toda esa gente. Sí. Y me gustaría que les contaras a todo el mundo que nos está viendo esta noche
¿Qué es lo que van a poder disfrutar en el Cielo Gira? Porque tus conciertos, como hemos dicho al principio, ya no solamente es escuchar una música y escuchar a un músico tan grande como tú, sino que tiene mucho más, ¿no? Gracias. Hombre, sí, a mí me gusta dar algo diferente a la gente y me gusta contar historias. Yo soy muy, muy, muy hablador, me gusta mucho recordar cosas que han pasado en estos 42 años de carrera que llevo, ¿no? Y cómo hicimos esas canciones. La mayoría del repertorio de lo que voy a cantar son canciones que hicimos Joaquín Sabina y yo, ¿no? Entonces me gusta mucho recordar cómo las hicimos, por qué las hicimos, a quién se la hicimos, dónde nació esa canción, qué pasó con ella. Me gusta mucho recordar ese tipo de cosas, por eso en los conciertos hablo mucho y cuento muchas anécdotas. El concierto es un anecdotario, está lleno de cositas, de recuerdos y de imágenes que a mí me parecen muy, muy hermosas, la verdad. ¿Ya hay alguna anécdota especial que te venga ahora en mente de alguna de las canciones que vamos a poder disfrutar este viernes en el Cielo Gira para que todo el mundo ya pues coja ese empujoncito para que vaya a verte? Hombre, recuerdo la noche que estábamos, por ejemplo, Joaquín Sabina y yo en mi casa, en Lavapiés, en Madrid, estábamos empezando a componer la del Pirata Cojo, ¿no? En la letra y yo la música, y estábamos trabajando muy emocionados y de repente nos llamaron de su casa que su niña estaba mala, tenía mucha fiebre y teníamos que salir a buscar una farmacia de guardia por Lavapiés a las 3 de la mañana, en el año 90, cuando no había internet ni nada, ¿no? Y entonces yo cogí las llaves del coche, Joaquín cogió el papel y el bolígrafo, y según íbamos por Lavapiés buscando farmacias de guardia, Joaquín iba haciendo la letra de la del Pirata Cojo, mientras yo buscaba la farmacia de guardia, ¿no? Nos han pasado muchísimas cosas. En cada canción es un mundo diferente y una historia nueva, ¿no? Bueno, pero eso al final también es muy bonito, que son vivencias vividas que vosotros, tú con claro, tu guitarra y con tu voz, pues a todo el mundo se la puedes ofrecer. Y cuando tú cuentas, porque yo he tenido el gusto de verte en alguno de tus conciertos, cuando cuentas estas historias, la verdad que sí que nos llevas a tu historia, nos sentimos parte de ella, entonces yo creo que la gente puede disfrutar de ello. Qué bien, eso es lo que pretendo, ¿no? Que la gente sea partícipe de lo que estoy contando y que se pongan que se metan dentro de esa historia que nos estaba pasando en aquel momento, que disfruten, que se rían cuando hay que reírse, que se emocionen cuando hay que emocionarse, porque el concierto, claro, este repertorio tiene muchas canciones tanto divertidas como emocionantes, ¿no? Entonces la verdad es que hay momentos para todo. Pero creo que al final te vas con una sonrisa en los labios después de haber escuchado tantas cosas, porque además a mí me gusta mucho reírme de mí mismo. Me parece que el mejor deporte y la mejor afición que puedes tener en la vida es reírte de ti mismo y saber reírte de uno mismo. Creo que es una cosa bonita e importante. Y a mí me gusta mucho contar payasadas, cosas que nos pasaron, hacer reír a la gente. Me encanta. Bueno, pues yo creo que este viernes, además en este quinto aniversario que tiene el Cielo Gira, yo creo que han elegido a la persona perfecta para poder celebrarlo y que todos los sorianos, gracias, puedan disfrutar de verdad, de corazón, de tu música y del músico tan grande que eres y de muchas más sorpresas, gracias, porque el Cielo Gira va a tener muchísimas más sorpresas y bueno, nosotros invitamos o de tu boca invita a todos los sorianos a que vayan a verte. Sí, por favor, para mí es un día muy especial, ¿no? Porque de repente llego a esa sala que tanto quiero, ¿no? Estoy deseando, tengo este viaje y este concierto marcado con una cruz en rojo en el calendario, ¿no? Así que voy dispuesto a dejarme la vida en el escenario y a que todo el mundo disfrute lo más posible. Así que, por favor, nos vemos en el Cielo Gira y lo mismo me quedo a vivir allí y todo. Me hago ocupa. Me hago ocupa y ya no me voy de allí. De todas las maneras, aquí en Soria tienes tu sitio. Nosotros te dejamos nuestro hueco, que puedas estar aquí, que te empadronamos en Soria y estamos encantados de que puedas estar aquí. Y como bien decías, sería feliz. Bueno, también lo tienes cerquita, puedes venir cuando quieras y disfrutar de tanto Soria como de la provincia, que sí que la conoce. Disfruto mucho, la verdad es que cada vez que voy disfruto muchísimo. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerte de verdad de corazón, desearte toda la suerte del mundo para este concierto del viernes, gracias, que estaremos, gracias, iremos a verte y bueno, allí nos veremos. Pues seguiremos escuchando tu música, que la verdad que tú, bajo tu humildad, que me parece algo muy importante, pero eres un pedazo de artista, ¿eh? Te lo agradezco muchísimo, has sido muy amable y nos veremos en el Cielo Gira o donde vosotros queráis. Siempre estaré. Cuando me llaméis, siempre iré.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pancho. Gracias a ti y a vosotros. Gracias. Muchísimas gracias a ti y nos vemos el viernes en el Cielo Gira. Muy amable, muchas gracias. Un abrazo. La combinación perfecta para los más gourmet nos lo trae Malvasía, con estos productos delicatessen en los que podemos combinar un vino diferente con una textura, con un sabor, con un aroma, con estos foie de Malvasía de diferentes sabores. Cuando tengas una ocasión especial y quieras regalar, no lo dudes, ves a Malvasía, busca la marca de Malvasía en todas las tiendas gourmet, tanto en Soria como en provincia. Malvasía es una marca de garantía. Y después de estos anuncios publicitarios, estamos aquí con otra de las actividades que vamos a tener también esta Semana Santa en Radona, la quinta edición de la BTT de la Mítica de Radona. Y para ello tenemos hoy con nosotros a Elena Gonzalo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Elena, esta es vuestra quinta edición y además con cambios, con mucho trabajo. ¿Qué es lo que lleva detrás toda esta prueba? Pues buscar una ruta, pedir todos los permisos. Luego hay que marcar, buscar patrocinadores, organizar a la gente de los puestos. Bueno, hay que Lleva dar mucho. vueltas. Bueno, esta prueba, ahí tenemos una larga y una corta. ¿Qué kilómetros son las que son cada una? La ruta corta, 32 kilómetros, la ruta larga 52, más o menos, y pico. Y luego hay una ruta infantil para niños de 6 kilómetros. Bueno, claro, estamos hablando de que es en bicicleta, es por medio del monte. La gente que puede estar viéndonos ahora mismo puede asustarse. ¿Es fácil o no? No es complicada. A ver, la gente que ande un poquito por. Tampoco hace falta tener muchísima experiencia. La ruta corta es muy chula, es muy bonita y luego no es complicada. El que quiera hacer más kilómetros, pues se tira a la ruta larga que lo puede decidir según va haciendo la marcha y ya está. Bueno, y de todas las maneras, ¿y los pequeños también, esos 6 kilómetros, también son por el monte o son más por el recorrido del pueblo? No, los metemos también por el monte. Bueno, es una zona chiquitita, pero al final también hay que meterles camino y que pisen barro y. Sí. Bueno, este año creo que también comenzáis a un horario diferente, ¿no? ¿Que esos son los cambios que ha habido o ha habido algún otro cambio más? No, en principio hacemos la misma ruta del año pasado y cambiamos la hora de la salida, que se sale a las 10, los adultos y a las 10:30 la infantil. Bueno, y después también ya no solamente esa prueba, ese deporte, sino que luego también ofrecéis a todo el mundo otras actividades, ¿no? Hombre, actividades como tal, en realidad se les ofrece un torrezno, se les ofrece el bocadillo, tenemos la música, tenemos sí, un poquito de baile y luego sí que al cambiarlo a sábado, lo que tenemos, el que se quiera quedar, lo pasa que, bueno, cada uno que organice su plan. Tradicionalmente en Radona se hace un Judas, que tampoco ya se está haciendo un poquito más por la zona, se mantuvo en Radona durante muchos años mientras todos hemos sido pequeñitos. Y bueno, es una actividad nocturna, pues sobre todo para los niños y luego toda la gente del pueblo, pues cenamos allí en la calle. Bueno, yo entiendo que, claro, todo el mundo ha oído lo del Judas y habrá gente que sepa, pero explícanos un poquito, explícales a todo el mundo en qué consiste eso. Los niños, sobre todo, hacen como un muñeco de paja. Luego hay que pingar un palo, se cuelga el muñeco y hay que estar vigilando toda la noche porque la tradición dice que se hacen otros pueblos también y la tradición dice pues que hay que ir a robar el Judas a otros pueblos. Entonces, los niños es como que es la noche que tienen que estar un poquito en vela, luego pues los que trasnochan un poco más, la gente más joven pues se queda vigilándolo o se van de fiesta y luego cuando vuelven pues algunos lo han quitado o han ido a otro pueblo y mientras tanto han aprovechado los de otro sitio, bueno, ahí anda un poquillo la guerrilla entre pueblos. Y la gente que va a la prueba también se suele quedar, porque al final, porque antes hemos estado hablando fuera de cámara
Y lo que también tenéis en esta prueba, muchos participantes no son gente de Soria, sino gente que sí que son de Soria, pero viven fuera y vienen esta festividad de Semana Santa y aprovechan para hacer este tipo de pruebas, ¿no? Sí, la verdad que tenemos mucha gente que sobre todo viene de fuera, pero a pueblos de cerca de la comarca y vienen, pues aprovechan a hacer la mítica y luego muchos pues se pasan por la noche también, sí. Bueno, entonces el conocer tradición después de haber hecho deporte también es una maravilla, ¿no? Hombre, es divertido por lo menos y pues ves, es una manera de juntar también a la gente de alrededor, de volver a ver pues a la gente que a lo mejor hace tiempo que no vemos y bien. Bueno, la gente está conociendo un poquito en qué consiste esta prueba, pero ¿de qué manera se puede apuntar la gente a esta carrera? Las inscripciones, como todos los años, las tenemos a través de Rock the Sport. Bueno, entras en la página de ellos y buscas por fechas o por provincia la mítica y bueno, es muy fácil, vas siguiendo suscripciones y si no, en radona.es también está el enlace directo para las inscripciones. Bueno, todavía, como sabemos, todo el mundo se espera a última hora, ¿verdad?, a apuntarse, o sea que ya lleváis la mitad de los participantes que sabéis, bueno, que se van a apuntar más o menos, ¿no? Pero ¿con cuántos participantes habéis contado otros años? Porque en este estamos todavía a la espera, que todavía queda mucho, o sea, hasta que llegue la fecha seguro que se apuntan un montón. Hombre, pues sí que esperamos que se apunte mucha gente. Normalmente estamos haciendo, vienen apuntándose todos los años unos 150 o así. Es la media, el año que es un poquito más, pero el año que es un poquito menos. Pero claro, yo vuelvo como todos los años a pedir pues que por favor que todo el que tenga un poquito de intención de venir que lo haga online, aparte que es un poquito más barato para facilitarnos el trabajo a los que organizamos. La última hora yo sé que hay mucha gente que espera a ver si me sale el día, cómo sale el tiempo, con quién dejo a los niños, pero a nosotros particularmente nos facilita mucho el apuntarse antes. Hombre, sí, porque al final vosotros tenéis que contar con todo a la hora de que, como esa barrita energética que dices, que das al final, tendrás que saber más o menos con cuánta gente cuentas, entonces sí, también es muchísimo más fácil que la gente, pero bueno, somos de tierra de dejar todo para última hora, ¿eh? Sí, luego también tenemos las bolsas, se les dan a todos los corredores, aparte del dorsal, tenemos pues una bolsa con los regalos y los obsequios de los colaboradores. Y bueno, siempre hacemos muchas pues para que haya para todo el mundo. Lo que pasa es que luego siempre nos toca a última hora, pues siempre está andar corriendo a preparar alguna más. Pero bueno, siempre suele haber de todo. Bueno, además, claro, estamos en Soria, estamos en marzo. Muchas veces contamos con esa climatología que no es la que nos acompaña, que ha habido años que sí. Pero sí que es verdad que eso es una cosa muy importante a la hora de vosotros también poder organizar, ¿no? Porque cambia todo mucho de que te salga un sol radiante a que no. Sí. Pero este año seguro que va a salir un sol estupendo. Bueno, hemos tenido lluvia, hemos tenido nieve, hemos tenido mucho sol. Ya nos hemos hecho a todo. Nos adaptaremos. Y la gente cuando ve que el tiempo también va a ser malo, la gente que le gusta este tipo de pruebas se apunta y además yo creo que con más interés porque tiene que tener un poquito más de chispilla en la prueba, ¿no? La verdad que hubo un año que nos llovió muchísimos litros antes, durante, se fue la luz, nos pasó de todo y la gente, dimos la salida porque la gente que vino al pueblo les preguntamos si querían salir a correr. Entonces se dio la salida pues ayudando y de buen humor y de buen rollo, intentando hacerlo lo mejor que se puede y a pasar el día fenomenal y ya está. Bueno, es que también vivimos donde vivimos, sabemos que nos puede hacer ese frío, ese calor de una manera tan... Pero bueno, yo creo que este tipo de pruebas y sobre todo por vosotros, por toda esa preparación que lleva detrás, pues la gente lo hace y además encantado y con el deporte, porque además el conocer todo es... Al final conocer todos esos parajes y todo lo que tenéis en la zona también es maravilloso. La verdad que los corredores que vienen es de agradecerles que todo el mundo se va con una sonrisa, te anima a seguir haciéndola para otros años, ven el esfuerzo, colaboran en todo lo que pueden, la verdad que no ves una mala cara por ningún sitio, aunque les caiga agua encima, que para qué, luego la gente es súper agradecida, la verdad que... Eso que has dicho de que la gente te vaya animando, ¿cómo surgió esta carrera? Pues le he contado ya algún año, pues fue un poco una cena, no hay huevos, que se suele decir, y tiramos para adelante. Pues eso, antiguamente se hacía una hace muchos años cuando no se estilaba tanto la bicicleta en la comarca y se dejó de hacer pues porque eran fiestas de agosto, ya la gente no colaboraba igual pues porque quería salir la gente de fiesta y había que retomarla. Y un poco pues tiramos para adelante y ya vamos a probar y probamos y salió y ya pues para adelante. Bueno, pero después de 5 años ha salido y ha salido muy bien porque además cada año mejorando porque como todo en la vida no hay que dejar de hacerlo pero siempre mejorando, ¿no? Para todo el mundo. Y es que ya es un referente, o sea, la gente se acuerda si te preguntan y la vais a hacer este año y te quiere decir que al final pues no te desanimas de hacerla mucho también pues porque
la gente pregunta y la gente de la comarca ya relaciona Radona con Semana Santa para salir a hacer deporte. Anima un poquito, la verdad que sí. Bueno, pues la verdad que yo creo que es un plan muy bueno para, como dices, el poder ya no solamente hacer ese deporte, sino conocer la tradición y poder quedar y disfrutar con todos vosotros de ese torreno, de esa música y sobre todo de la compañía de todo el pueblo de Jolín, que todo el mundo sí. se vuelque para una actividad de este tipo sí. también para vosotros. Luego tenemos muchos sorteos también con todo lo que nos dan los patrocinadores. La verdad que cada año se van sorteando más cosas y se sortean para los dorsales, para todos los corredores. Y la verdad que hay muchas paletillas, hay mucho vino, hay lotes de productos sorianos, que por lo menos también es otra aliciente para claro, correr la mítica. Pues escúchame, correr la mítica, con todo lo que estás diciendo, yo creo que el que le guste bien el deporte y sea valiente, porque vale, será corta, pero 36 kilómetros hay que tener un poquito de... haber entrenado un poquito, aunque solo sea, pero bueno, disfrutar ese tiempo con vosotros también, pues está súper bien. Pues nada, Elena, muchísimas gracias por venir aquí esta noche. Yo creo que a todos ustedes os ha quedado claro que tenéis una cita el 30 de marzo en Radona para poder correr y disfrutar de esos parajes que ellos tienen y bueno, con personas como Elena y como todos sus colaboradores, pues seguro que sale todo fenomenal. Así que muchísimas gracias. A vosotros. Estaremos allí con vosotros, les enseñaremos a todo el mundo también ese recorrido para si este año nos han apuntado, quieran volver al año que viene, así que bueno. Pues lo dicho, muchísimas gracias por venir. Y que se apunte todo el mundo que pueda online o con tiempo para facilitarnos el trabajo a todos los que estamos organizándola. Bueno, Elena, pues recuérdanos dónde se puede apuntar todo el mundo para esta prueba de BTT. Cuéntanos dónde se puede apuntar. La página online es rockdesport.com. También pueden hacerlo a través de la página www.radona.es. ¿Y hay algún premio, alguna categoría diferente o cómo va de categorías o cómo tenéis todo preparado para las categorías? Damos premio a ruta larga, a ruta corta, a corredor local, femenino y tenemos también categoría de bicicleta eléctrica, de bike. En otras carreras normalmente las e-bike no tienen categoría ni siquiera, y como sí que es verdad que cada vez hay más gente que corre con bicicleta eléctrica, pues si quieren probarlas y ponerlas un poquito en funcionamiento, pues mejor que en Radona en ningún sitio. Bueno, pues entonces eso también es algo importante porque no todo el mundo va en bicicleta que no sea eléctrica y la gente con las bicicletas eléctricas que si no, así no pueden, no molestan y pueden disfrutar también de esta Hay de gente esta con prueba. Bicicleta eléctrica que anda mucho también, ¿eh? No. Yo pues cuando la gente dice que en una bicicleta eléctrica no se hace deporte, no estoy de acuerdo. Yo he ido en eléctrica, avanzas más, eso está claro, pero el deporte lo haces igualmente. Con una bicicleta eléctrica te cansas lo que te quieras cansar, es así de fácil. Pero llegas a todos los sitios, eso tenlo claro. Bueno, y aparte de esta prueba, también tiene su parte solidaria, porque parte de la donación, porque ¿cuánto cuesta también apuntarse a esta prueba? Sí, online es un poquito más barata que luego el día allí de la carrera. Cuesta 20 euros online y 25 el día de la carrera. Y los niños son 7 y 10 el día de la carrera. Y sí, es verdad que 2 euros de cada inscripción las donamos a la Asociación contra el Cáncer y les damos una pulserita de la asociación en la bolsa de los corredores a modo pues para que lo tengan ahí guardadito. Bueno, pues eso también es una de las cosas que todas estas pruebas de deporte, siempre el poder ayudar a cualquier tipo de asociación, en este caso a la del cáncer. Entonces es otro motivo más para no perderse esta cita, así que agradecerte muchísimo, Elena, que hayas estado esta noche aquí con nosotros y yo creo que a todo el mundo le ha quedado claro dónde tener que ir el 30 de marzo y poder disfrutar de vuestros parajes de allí de Redonda. Muy bien, pues os esperamos a todos, bueno, vendréis a visitarnos y pues nada, pasar un día estupendo y que todo el que pueda que se apunte online por facilitarnos todo, como os he dicho, y nos vemos en Radona. Bueno, nos vemos y que nos respete el tiempo. Bueno, sea lo que quiera. Muchas gracias. Y nosotros, después de escuchar a Elena y de que podáis tener esa cita en Radona el día 30 de marzo, nos acercamos ayer también al Conservatorio de Soria para ver las jornadas musicales en las cuales participan tanto profesores como alumnos. Os dejamos que disfrutéis de ello. Después de escuchar a estos profesores y estos alumnos del Conservatorio de Soria,
Hoy estamos con una de nuestras asiduas al programa, Encarna Denel. Muy buenas noches. Buenas noches, Silvia. Bueno, Encarna, hoy vamos a tratar uno de los temas que tratamos un poquito, dimos alguna pincelada de lo que es el ayuno, pero hoy vamos a tratar el ayuno de una forma diferente, el bienestar que nos aporta ese ayuno y el conocimiento que hay que tener antes de hacerlo, porque hay que tener muchísimo cuidado con ello, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Hoy vamos a hablar del ayuno, pero a nivel terapéutico. El ayuno, bueno, está habiendo incluso mucha polémica, ¿no? De que, y realmente mucha gente lo está utilizando para eso, para perder peso. O sea, dejo de comer para bajar de peso. Y esa no es la finalidad que tiene el ayuno. El ayuno realmente lo que nos ayuda es, a nivel del organismo, es como un reseteo, cuando apagamos y volvemos a encender. Lo que hablábamos en el último programa, por ejemplo, del sistema digestivo, pues ese sistema digestivo que lo tenemos trabajando tan a tope, pues de vez en cuando va bien apagarlo. Entonces, ¿cómo lo apagamos? Pues no teniendo digestión, y como no tenemos digestión, haciendo un pequeño ayuno o gran ayuno, ya depende un poquito de lo que se pueda o lo que se deba hacer. ¿Y qué ventajas y qué beneficios tiene el ayuno y con qué hay que tener mucho cuidado? Ventajas tiene muchas. O sea, realmente es una terapia, bueno, Hipócrates, que es bueno, la persona que, digamos, inició la medicina, por lo menos en la medicina se tiene también ahí como un icono, ella lo decía, entre comillas, no digamos, lo que no cure un ayuno es difícil. No es tanto así, no es tan exagerado, pero sí que es verdad que con un ayuno podemos llegar a aliviar síntomas, incluso ya en casos muy, en centros ya especializados, ¿no? Se pueden incluso a curar enfermedades ya a nivel más con un apoyo médico detrás. O sea, ya no es lo mismo hacer un ayuno, ahora vamos a hablar, ¿no?, de los tipos de ayuno, pero no es lo mismo hacer un ayuno de unas horas que hacer un ayuno de un día, que hacer un ayuno de 48, 72 horas. Entonces ya hay gente incluso que hace ayunos de semanas, entonces ahí ya tiene que haber un profesional detrás acreditado que pueda, bueno, pues acompañar a esa persona y en situaciones pues derivarle hacia, bueno, hacia un, no medicación, pero sí que, bueno, hacia un tipo de tratamiento o hacia otro, pero sí que tiene que haber un respaldo siempre de un profesional, sea de la sanidad, sea terapeuta, pero personas que estén especializadas en temas de ayuno. Ahí sí que tenemos que tener cuidado. Porque eso es lo que estás diciendo, que igual que hay muchos tipos de ayuno, yo creo que también hay muchos tipos de personas que igual, por mucho que ellos quieran el poder hacer un ayuno, igual no pueden hacerlo por muchísimas cosas, ¿no? Exacto, por eso hay que tener ese respaldo detrás de un profesional. O sea, no todos podemos coger un día, levantarnos, que no es bueno, ¿eh? O sea, me levanto por la mañana y digo, dejo de comer. Eso no es un ayuno. Eso es un latigazo, como decía mi profesor, eso es un latigazo que le pegamos al cuerpo de estoy comiendo todo lo que quiero o llevo una dieta normal, vamos a decir hoy en día, y de golpe un día dejo de comer o dos días. No es una manera de hacer un ayuno. Entonces, el ayuno tiene que ir pautado y tiene que llevar un proceso. Entonces, lo primero que hay que saber es si la persona que va a hacer ese ayuno puede llegar realmente a hacer un ayuno. Cuando hablamos de ayuno, hablamos de no introducir en el cuerpo alimento sólido. Son ayunos hídricos, hay muchos tipos de ayuno, el que yo trabajo es ayuno hídrico, hay ayunos con zumos, hay ayunos con batidos, con siropes, o sea, hay múltiple. Entonces, la persona que quiera hacer un ayuno, lo que yo recomiendo es que pues vayan a un profesional que les pueda guiar, y tienen que dar toda la información de su salud. Porque hay, por ejemplo, una persona que esté medicada con una medicación que no se pueda retirar, porque no la puede retirar el médico, no puede llegar a un ayuno como tal. Se puede hacer un semiayuno o se puede hacer un ayuno más tirando alimento crudo, pero no podemos llegar a un ayuno de solo beber agua durante un día. Estamos hablando de 24 o 48 horas. Sé que se podría hacer un ayuno intermitente de varias horas. Eso no habría problema. Pero claro, cada persona es un caso en concreto y hay que estudiarlo pues de forma independiente. Me parece muy interesante una de las cosas que has dicho, de que no se puede engañar, que la gente tiene que decir, porque cuando alguien quiere hacer un ayuno con ayuda de un profesional, como puede ser tú en este caso, ¿siempre es única y exclusivamente porque quieren perder peso o también por un poquito de limpieza al organismo? Hay mucha desinformación, entonces la gente generalmente viene para perder peso. Quiero perder peso, me han dicho que con el ayuno pierdo peso.
En el higienismo, cuando lo trabajamos, o sea, el peso lo ponemos al final del todo de la cola. Es como un regalo que te da el cuerpo. Más que un regalo, es un equilibrio. Te equilibra y te va a dar el peso que tú necesitas. No el que quieres, sino el que tú necesitas. Yo puedo querer pesar 50, pero me van a decir, por constitución, por edad, por tal, por no sé qué, ahora mismo puedes estar en los 55, 58. Entonces, la gente se va más a la pérdida de peso, pero lo que no nos damos cuenta es que con un ayuno podemos tratar, aliviar síntomas que tenemos. O sea, al hacer esa limpieza en el cuerpo, realmente al darle ese descanso al sistema digestivo, el cuerpo tiene mucho tiempo para eliminar. Y empieza a eliminar todo lo que tenemos dentro, que vamos acumulando y que no necesitamos. Y que, bueno, pues por el día a día, por el tipo de alimentación, por las situaciones de la vida, no somos capaces de eliminar. Entonces, cuando hacemos un ayuno, el cuerpo no desgasta, no emplea energía en esa digestión, por lo que va a estar al 100% en eliminar. Entonces, va a tirar, vamos a decir, va a tirar de todo aquello que tenemos dentro del cuerpo que no necesitamos. Sea grasas, sea pequeños quistes que vamos creando, pequeños tumores benignos, malignos, o sea, es como que vamos tirando de esas reservas malignas que tenemos dentro para poderlas eliminar. Entonces, el miedo que siempre hay es, uy, me voy a... Eso es como una inanición, ¿no? O sea, no como y, bueno, pues me desmayo, me tal... Eso todos son mitos, o sea, yo he hecho ayunos y he llevado gente con ayunos, yo estando en ayuno he cogido el coche, me he ido a trabajar, he vuelto, a mí no me ha pasado nada. Bueno, pero son ayunos controlados que yo creo que es algo muy básico y que todo el mundo, yo creo que es uno de los mensajes que Elena está dejando claro, que sobre todo no te levantes un día y digas, hoy no como, que con esto se me pasa todo. Exacto. No, o sea... Empeoras. Exacto. Es que es perjudicial, o sea, realmente es perjudicial para el cuerpo, porque el cuerpo te va a pedir comida porque es de donde viene. Entonces, por eso hacemos unas pautas para entrar en el ayuno, luego tenemos el proceso del ayuno y luego hay una salida del ayuno. Es lo mismo, cuando dejamos de ayunar, lo que llamamos desayuno, dejamos de ayunar, pues no es bueno coger irte directamente a comerte pues, una hamburguesa, unos churros, o sea, hay que ir saliendo despacito también. Bueno, Encarna, pues como hemos dicho, yo creo que sobre todo este tipo de ayuno, lo que hay que tener muchísimo cuidado y que vaya siempre de la mano de un profesional. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, que yo creo que la gente ha conocido de tu mano en todos estos programas y más que nos quedan, pero han conocido que la reflexología no es tocar los pies, sino que tiene mucho más y que además... bueno, pues tú con todos estos cursos, talleres y todas las cosas que haces vas a poder ayudar a todos los sorianos y la gente de la provincia, ¿verdad? A tener un bienestar pleno, de salud plena. Así que muchísimas gracias, Encarna. Muchas gracias, Silvia. Bueno, y nos vemos en otros programas. Nos vemos. Bueno, ya está aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y bueno, hoy Día del Padre, disfrutar todos de ello, de estas cenas que estaréis ahora o estas comidas que hayáis tenido. Así que muy buenas noches y que seáis muy felices.
Bueno, ya está aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis cogido un poquito de ideas sobre las entrevistas que hemos tenido y aparte que podáis ir este viernes también a ver a Pancho Varona. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves con nuestro panel de la suerte y con la noche de Silvia. Muy buenas noches y que seáis muy felices.